Hola, buenas. Aquí estoy haciéndoles un blog podcast. ¡Sé yo! Mira, yo te voy a contar cómo fue que ocurrió esto. Digo, nunca no. Casi nunca les hago videos así, como que de hablar y ya. Porque no me gusta hablar sola. O sea, normalmente cuando hago vlogs o podcasts, como ustedes los quieran llamar, los hago con otra persona porque no me gusta hablar sola. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba grabando otra cosa y tenía todo el cero puesto, la luz, bla, bla. Y yo dije, caramba, ¿por qué no aprovecho y grabo un video de YouTube? Sería súper brutal para poder lograr mi meta de hacerles 3 videos a la semana. Y yo dije, pero ¿qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué puedo grabar yo sola? Que no requiera como que preguntas o contestar preguntas que ustedes no me han hecho, etcétera. Pues, ¿sabes qué? Les voy a decir los 5 mitos de los medios de comunicación, los más comunes, los 5 mitos más comunes de los medios de comunicación, expertise. Quinto mito, voy a ir del 5 al 1. El 1 va a ser el más común, como quien dice. Mito número 5. Cuando tú trabajas en un programa con una persona o con varias personas, puede ser televisión, radio, etcétera, las personas, y puedo entender la razón por la cual les pasa esto, pero la gente piensa que tú estás con esas personas 24/7. Que ustedes, o sea, si trabajan juntos, están juntos todo el día, todo el tiempo. Y cuando tú te encuentras la gente en la calle, te dicen, mira, ¿y dónde dejaste a fulano? Su casa, con su familia, ¿por qué razón yo estaría con él aquí o con ella aquí? No, no, no sé. Pues saben que eso pasa un montón. Y les cuento. Y esto es una interioridad. No aplica para el programa donde estoy ahora. Necesariamente. En verdad, gracias a Dios. En verdad, por lo menos súper cool. Nos llevamos súper bien. Y somos panas de un montón de años. Yo creo que al único que yo no conocía desde hace un montón de años, antes de empezar a trabajar con él, es con Ali. Y desde el primer día realmente nos llevamos súper bien y tuvimos un montón de química. Porque yo siempre he dicho, esto no tiene nada que ver, pero yo siempre he dicho esto. Y es que tu pareja de radio, yo no sé si en televisión es lo mismo porque yo nunca he trabajado así en televisión como para saber. Pero tu pareja de radio, tener una pareja de radio es básicamente como tener una relación. ¿Tú tienes química o no? Punto. O sea, no la puedes forzar, no puedes, no, o sea, no es algo que tú puedes crear a las malas, o la tienes o no. Pues con Ali, realmente siempre, o sea, fluyó desde el principio. Una falacia que va dentro de esa, es así, y que por eso fue que hice la aclaración que no aplica con nosotros, es que las personas piensan que porque trabajan juntos, automáticamente son mejores amigos. Les cuento que no. Entiendo la razón por la cual lo pueden pensar y es que esa es la percepción que las personas tratan de vender, pero no es real en lo absoluto. Muchas veces son personas que ni siquiera se llevan, ni siquiera se hablan, incluso en programa, no necesariamente que yo he estado, pero han estado personas que conozco súper bien. Han estado un montón de lapso de tiempo dentro de haciendo ese programa en que no se hablan. Y solamente se hablan al aire. Es bien loco, pero pasa. Y es bien difícil no llevarte con alguien y hacer un programa bien, bien, bien complejo. Falacia número 4. Por alguna razón, no, esa sí no, no sé por qué. No la entiendo. A lo mejor ustedes en los comments me pueden ayudar a comprenderla. Normalmente, cuando hay dos personas que hacen lo mismo, no necesariamente compiten en horario, no necesariamente compiten en nada. Simplemente están en el mismo medio haciendo algo parecido, tal vez. Por alguna razón, las personas crean guerras ficticias
entre las personalidades que hacen un trabajo parecido. Un ejemplo brutal sobre esto es Molusco y Chente. Molusco y Chente, ambos tienen sus canales de YouTube, ambos hacen entrevistas. Yo, mi opinión es que son dos conceptos, o sea, son dos personalidades, vamos a ponerlo así. Son dos personalidades bien distintas y aunque entrevisten al mismo artista, no va a ser el estilo de entrevista, no va a ser igual. No, uno no es mejor que el otro. Punto. Simplemente son diferentes, pero para las personas, por alguna razón, quieren crear una guerra bien dura. Incluso esto pasa con los cantantes también. Es como que, un ejemplo, y esto no es para que empiecen una guerra, con los cantantes. Ah, Bad Bunny es mejor que Anuel, o Anuel es mejor que Bad Bunny. Pero ¿por qué uno tiene que ser mejor que el otro? En realidad no hay razón. Con las nenas pasa lo mismo. Ah, Karol G es mejor que Nati Natasha, o Nati Natasha es mejor que la otra. ¿Por qué tiene que uno ser mejor que el otro? Porque no puedes consumir las dos. ¿Por qué no puedes escuchar las canciones de ambos? ¿Por qué no puedes comprar los discos de ambos? La gente actúa como si solamente hubiese espacio para una. No, el internet es bien grande, la música, todo súper gigante, o sea, no hay que escoger. Si ustedes me pueden explicar eso en los comments, sería de gran ayuda, porque honestamente no sé por qué. Lo mismo pasa con las películas. O sea, no, ¿sabes qué? No se vayan ni artistas. Está Star Wars y está Star Trek. Vámonos clásico. Ok, ¿por qué razón no pueden existir las dos y cada una tener sus fans? ¿Por qué hay que obligatoriamente establecer que una película, o sea, que una serie o una saga o lo que ustedes quieran llamarle, que una es mejor que la otra? Pueden existir y la que a ti no te gusta, pues no la consumes. Y yo no estoy diciendo, o sea, yo no me estoy desligando de esto por completo, porque yo soy Tita Opinión, pero jamás en mi vida voy a ir a los comentarios de algo a crear una guerra porque a ti te gusta algo que a mí no me gusta. Esa soy yo. ¿Y quién soy yo para juzgar? Sorbito. Falacia número 3. La falacia número 3, yo fui parte de las personas que la pensaban. Antes de empezar a trabajar en radio, yo creía que las personas que trabajaban en radio lo que hacían era miquear. Explico. La falacia número 3 son la cantidad de horas que trabajan los talentos, ya sea en radio, ya sea en televisión. La mayoría de las personas no tienen ni idea de lo mucho que cansa y lo mucho que drena estar esas 5 horas en radio. Vas a decir, ah, eso no es feed, ustedes están ahí sentados haciendo chistes. Detrás de cada chiste hay como una maquinaria de cosas. El hecho de tú tener que pensar tan rápido, una cosa tras la otra, una cosa tras la otra, una cosa tras la otra, te cansa y te drena y tú sales de allí como si hubieses corrido un maratón. Pero cuando los días que realmente son bien malos, son los días que hay noticias bien pesadas. O los días que son bien pesados en cuanto a cosas gubernamentales que afectan el pueblo, asesinato. O sea, ese tipo de temas que son bien fuertes de por sí y que afectan a uno. Porque uno como comunicador, tú eres como el medio, pero tú sigues siendo una persona y te sigue afectando. Cuando hay este tipo de noticias tan densas de crímenes, de cosas malas, las cosas horribles que pasan en el mundo, uno se afecta. O sea, uno se afecta duro. Y otra cosa es que no todo el tiempo, todo el mundo tiene un buen día. O sea, ni buenas semanas, ni buenos meses. Existen depresiones, existen problemas, existen muertes de familiares, existen un montón de cosas que afectan al medio. O sea, el medio me estoy refiriendo a nosotros, a los comunicadores como tal. Y, mano, por más que a ti te afecte,
Eso no es problema de nadie, a ti te están pagando por ir a hacer ese trabajo. Y tú tienes que poner tu mejor cara y pues hacer tu trabajo. Y si tu trabajo es hacer reír, eso ahí se pone un poquito difícil la cosa. Así que el de ustedes que piense que estamos vagueando, claro que no. A veces vagueamos un poco, pero bien poco. Bueno, en realidad, bueno, muchas veces piensan, no, ustedes muchas veces piensan que sí, o sea, es vacilón todo el tiempo, y sí, a veces es vacilón y qué sé yo, incluso fuera del aire, a veces es súper vacilón, pero hay veces que fuera del aire nadie se quiere hablar, y no por las peleas ni nada, es simplemente que estamos hasta aquí de hablar, ya no queremos hablar, punto, o sea, simplemente está todo el mundo en su celular o en el iPad o lo que sea, y nadie se habla. En el caso de las personas de televisión, la realidad es que esos están bien. Porque, por ejemplo, los revolteros están bien apretados. No solamente, fíjate, no había pensado en esto, pero sí, los revolteros están bien apretados. No solamente tienen que velar más su imagen. Porque, sí, por ejemplo, yo estaba hablando con los otros días con alguien que es una persona de respeto, porque ustedes piensan que yo no tengo amistades de respeto, pero tengo. Y esa persona, y yo le digo, ¿sabes lo que pasa? Que si tú estás borracho en algún sitio, a ti te van a coger y te van a acribillar. Si a mí me cogen borracha en algún sitio, siempre y cuando no esté violando la ley, todo el mundo me va a reír la gracia. Eso es lo que pasa con los reporteros. Los reporteros viven de su credibilidad y ellos todo el tiempo tienen que mantener una imagen bien intensa de seriedad y de credibilidad y demás. Ellos están una hora, ponle que esté, qué sé yo, que sea la hora, no sé, de las 12, de 12 a 1 o de 5 a 6. Ellos tú los ves una hora, pero realmente ellos tienen que estar 8 horas, como cualquier turno regular de trabajo. Ellos tienen que llegar mucho más temprano, se tienen que ir más tarde y cuando terminan el noticiero o lo que sea, tienen que irse para la calle a hacer reportaje, tienen que, o sea, realmente están bien apretados. ¿Sabes lo que es? Que tú no te puedes dar un palito. Tú no puedes hacer el ridiculito ni una vez. ¡Ni una vez! No puedes hacer el ridiculito ni una vez porque te puede costar tu carrera entera. Ay. Mito número 2. Las personalidades. O sea, la personalidad de cada cual. Muchas veces, las personas que trabajan en radio o en televisión, tú tienes la percepción de ellos de lo que te venden. O sea, de lo que te venden. Si alguien te vende que es una persona bien sweet, bien buena, bien... Pues tú no conoces personalmente a ese talento, a esa persona. Pues entonces tú te vas a creer lo que esa persona te está vendiendo. Les cuento que la mayoría de las veces la venta es fatula. Muchas veces hay que llevarlo a Daco. A mí yo creo que no me tendrían que llevar a Daco. Yo pienso que yo soy bastante igual de lo que usted, excepto porque, aunque ustedes no lo crean, soy una persona bien tímida. Yo creo que lo he contado en diferentes momentos, con la entrevista que hice con Alejandro en el podcast, lo conté. Yo soy una persona bien tímida y por más que yo voy a lograr ser exactamente como tú me ves, pero tal vez el segundo jangueo. Porque no voy a decir, bueno, el primero si hay alcohol. No, si hay, honestamente ahí voy a ser honesta. Si hay alcohol envuelto, tú vas a ver, pero mira, tú vas a ver más de lo que yo te enseño normalmente. No me estoy refiriendo a partes del cuerpo, me estoy refiriendo a personalidad. Cuando yo bebo, es como cero vergüenza. La vergüenza se escapa de mi cuerpo y se marchó. Y a su barco le llamo libertad. No hay vergüenza. Pero cuando no hay alcohol envuelto, me cohibo un poco porque todo me da bochornito. Y es todo. Yo les he contado eso mil veces. Hay personas que se venden como los más sabios, o sea, los más correctos, los más, y son tremendos HDP. O sea, una cosa brutal que no tiene nada que ver con... Incluso, ¿saben qué? Conociendo a Molu como lo conozco, me atrevo a decir que él es una persona bastante más tímida de lo que parece. De primera intención, volvemos, si hay alcohol envuelto, todo el mundo, no pasa nada. Yo he conocido revolteros que son la verdadera seriedad.
Y detrás de las cámaras son unos charlatanes, pero de siete pares. Que yo diría que, ¿saben qué? No voy a tirar a nadie el medio. Pero son personas con mucha credibilidad, mucha trayectoria. Anyway, las personalidades son mitos de los medios de comunicación. Y el mito número uno, y el más importante, o el más común, no el más importante, el más común de todos. Que todas las personas que trabajan en los medios son millonarias. Eso no es verdad. Trabaja en televisión, millogan, millogan. Trabaja en radio, millogan, millogan. Que tú trabajas en televisión y radio. ¡Pum! ¡Que llueva! ¡Que lluevan los millones! La realidad es que es bien mentira. Eso, primero, eso depende de tantos y tantos y tantos factores, amigos. Muchos. Depende de la compañía donde tú trabajes, depende del turno que tú tengas, depende de si es un programa y si es un turno. Los programas y los turnos no pagan igual. En televisión aplica exactamente lo mismo. Todo depende de la compañía que te contrate. Si es el canal que te contrata o es una compañía dentro del canal que está subcontratada por el canal. Hay un montón de renglones diferentes de lo que puede cobrar un artista o una persona de los medios o lo que sea. Incluso me atrevo a decir esto. Muchas veces las personas piensan que porque te venden una película, porque esa es otra cosa. Yo trabajo en un medio de peliculero. O sea, esto es la realidad. Y es, mano, si esto no es la verdad, que venga Dios y lo vea. Yo no estoy diciendo nada que sea falso. Yo trabajo en un medio de peliculeros y peliculeras que yo a veces yo veo a personas de los medios que hacen entrevistas y dicen cosas y demás. Y yo digo, pero es que yo estuve ahí. Y eso no es verdad. Pero es que yo conozco que no cobraba eso. Pero es que como... No. Hay un montón. Hay un montón. Y ustedes se sorprenderían. Y mano, por vender la película o por mantenerla, ¿no? Por venderla así también, pero por mantener la película, muchas personas, pero esto no solamente las personas de los medios, esto lo hacen personas que trabajan regular también, o sea, en trabajo que no son los medios. Y es que por mantener esa movie, hacen unas cosas y se dan una embrollada que es una barbaridad, todo por jugar con la percepción de los oyentes o de los que los ven y todo. Yo honestamente no lo entiendo mucho. No, o sea, no sé dónde comenzó esa bola de nieve, porque claramente alguien comenzó esa bola de nieve de que creó este estándar de que las personas que trabajan en los medios tienen que ser de cierta forma o tienen que tener ciertas cosas o tienen que tener ciertos lujos o bla, bla, bla. Alguien lo creó y esa bola siguió por ahí para abajo, por ahí para abajo, por ahí para abajo. ¡Ay, virgen, que mucha gente se ha llevado enredada! Ya terminé. Esos son mis 5 mitos sobre los medios. Creo que podemos concluir de una forma bastante rajatabla. Que la quieres llamar así. No creas todo lo que ves. Yo les voy a recomendar, ya que estamos hablando de eso, yo les voy a recomendar un documental. Acuérdense de mí cuando lo vean. Es más, cuando lo vean, ustedes me van a escribir, ¿qué? ¿Que mienten de esta manera tan descarada? Mienten de una manera bien descarada. El documental se llama Fake Famous. Lo pueden encontrar en HBO Max. Yo les estoy diciendo que todo lo que está en ese documental es real. Y ustedes van a pensar, ah, Pam, pero es que... No les quiero spoilear, pero me vas a decir, ustedes van a pensar, ah, Pam, es que son personas que están empezando. No crean todo lo que ven. Y obvio, los estoy mandando a ver ese documental
Porque en mi caso, yo no he hecho nada de eso. Si yo hubiese hecho algo de eso, en verdad mantendría el documental en secreto. Porque entonces me mangarían bien rápido. Pero honestamente, no. Si lo hubiese hecho, también se los diría. Mira, mano, o sea, incluso si tienen preguntas sobre el documental, después que lo vean, me escriben y hacemos otro blogcito como este respondiéndoles. Digo, las que yo pueda responderle. Si no, pues no les respondo. Hable por escucharme. Bye.